La pieza trabajada a relieve cuenta con todos los detalles del cuadro original de Leonardo da Vinci. La obra cuenta con una dimensión de 2 metros y 12 centímetros de largo por 92 centímetros de alto. Los artistas utilizaron una gama de colores vivos en acrílico. Hay quien lo ha hecho en pintura, lo lleva a la pintura, lo lleva quizá a la cerámica, en de ese proyecto como tal, difícil. Porque es un trabajo hecho a relieve que es muy difícil hacerlo en cerámica. Ese mural lo hicimos en 4 o 5 días. Porque eso es otra cosa, que estos trabajos de cerámica, de los murales, hay que trabajarlos rápido. Porque cuando las piezas empiezan a recoger, ya se te va del lugar. Y tiene que ir cerrando y cerrando, para cuando él cierre, todo quede perfectamente como eso que está ahí. Según Ramón Guerra, integrante de la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, el mural jamás se había traspolado a la cerámica en toda la región. Hay quien ha hecho la última cena, pero no es copia del original. O sea, que nosotros cogimos una copia de un original e hicimos el trabajo. Hay muchas últimas cenas. Los pintores y los artistas se han programado de muchas formas hacer la última cena. La hacen incluso pintoresco, la hacen hasta cómico, cosas cómicas. Nosotros basamos en la realidad, en la de Da Vinci. La última cena embellece la patrimonial casona del emprendedor Emilio Adán Rosabal en la calle Avellaneda. Antiguamente figuraba ahí en el comedor de la casa, que es donde se exhibe el mural. Era un plato con una litografía, o sea, con un dibujo de la última cena. En la posición de ese plato siempre estuvo ahí en el comedor, y a mí me llamó la atención llevar eso a una mayor escala. Cuando hablo con Ramón me dice que es una cosa difícil, puesto que dar el tratamiento al barro y la textura que lleva, las imágenes, le iba a costar trabajo. Pero bueno, al fin se logró el resultado. Artesanos camagüeyanos recrean pintura mural de la última cena de Leonardo da Vinci. Ani Almaguer Navarro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.